Y esto se llega a complicar todavía más cuando hay ausencia de elementos de seguridad y vialidad que deben de estar atendiendo, por supuesto, estos asuntos y agilizando finalmente el tránsito de vehículos. Las obras de recarpeteo sobre Avenida Morones Prieto continuaron durante el segundo día de trabajo sin agentes de tránsito de Monterrey en puntos de conflicto. Esta escena es la que se observa en los sitios de mayor conflicto vial sin un solo elemento de tránsito. En Morones Prieto y Puente San Francisco, la circulación está impedida por los trabajos de recarpeteo en los carriles express, delimitando el área de trabajo, solamente hay trafitambos. En Morones Prieto y Pío X también hay trabajos de recarpeteo y aquí los automovilistas desesperados por el caos utilizan la lateral de la arteria a toda velocidad, igual, sin agentes viales. En algunos puntos de Morones Prieto, donde también han desaparecido los operativos contra tráileres, existe maquinaria pesada en algunos tramos, situación que aumenta la posibilidad de que un automovilista tenga un accidente ante la ausencia de tránsitos. Los agentes viales asignados a esta avenida, donde se realizan estos trabajos, se ubican bajo los puentes antes mencionados, en vez de estar aligerando el tránsito en los puntos de conflicto. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.